La Fontecana és un lloc idíl·lic en el temps. L'any 1800 i pico ja ho posava. Muy buenas, gente. Es que pasa, justamente acabamos de llegar, que estamos aquí en la provincia de Girona. Hemos dejado el coche por aquí detrás. Vamos a ir a un balneario porque estamos por aquí cerca de la Font Pican, la fuente de donde sale como el bichí, en teoría, el agua con gas. Y vamos a estar haciendo un poquito de road trip, no sé, lo de siempre por aquí. La verdad es que antes de venir a hacer esta ruta, esta escapada en familia, miramos por internet, miramos en casa si había alguna información de algún tipo de este lugar. Y es un sitio cero turístico. Jolines, mis abuelos hace años también vinieron cuando mi madre era pequeña. Y hay muy poca información sobre dónde aparcar, sobre los recorridos, etc. Así que estamos por aquí investigando. ¿Cómo es eso? ¿Això què és? Això és un micro. Això? Sí. Nico, deixa-li el bastó, ell, que el necessita ell, ja no tu. Posa-li l'aigua, Nico. Oh, no. Què és això? Una ferida. I això? És un objectiu. És per tancar la càmera. Bueno, chicos, hemos llegado hasta aquí, hasta la Font Pican. Estamos probando el agua. Vine, a què té gust l'aigua? De bombolles. De bombollas. El agua tiene como un sabor un poco como a óxido, yo diría. El sabor como a gas no se lo encuentro. Es como sabor de gas. Esto. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué? Es una dente de un jabalí. Es como una dente afilada. Font Pican que heu visitat allà, això és la masoveria de la Font Pican i això és el balneari de la Font Pican. Tal com el veieu ara, és de 1881. El 1800 ja hi era, però o sigui, tal com està ara, és del 1881. Ha estat un lloc d'estiueig i de venir a prendre les aigues. Va tenir llum abans que el poble de Sant Hilari. Hi ha una presa, hi ha un llac, hi ha la fàbrica de la llum la van portar aquí i d'aquí la van portar al poble. La Font Pican és un punt important de Sant Hilari. La Vichy i Font Pican, les embotelladores i les etiquetes, sí, de l'època modernista. Quan tenia 20 i pico d'anys, corria per aquí. El senyor Ribot, el jefe, em va dir, hòstia, vine cap aquí que tu vindràs cap a casa. I aquí m'he quedat. Bueno, chicos, segunda fuente, ¿vale? Sabe igual que la otra, la verdad. Y estoy muy contento porque sitios de estos son únicos, sin masificación, sin gente. Sabe igual que las demás fuentes, pero esta y la primera sabe más a óxido. Dale like y suscríbete aquí debajo.
Vaya pasada, hemos estado grabando un pequeño documental, una pequeña entrevista con la cámara, bastante improvisada. Joder, nada menos el día que más cosas pasa, tengo que ir así con un bastón, sin mochila, que no puedo llevar peso, con un esguince que me duele bastante y ya veis. Entramos dentro del balneario, que es esta sala de aquí. O sea, está como abandonado, o sea, está cuidado, pero está como en desuso. Por aquí delante tendríamos lo que sería la recepción del propio balneario. Por aquí tenemos una puerta que sería como la oficina por donde hemos entrado. ¿Veis? Qué bonito que es toda esta estructura, ¿eh? Ahí al fondo hay unos softbox de iluminación en esta sala. Por aquí tenemos las escaleras que seguramente suban a las habitaciones de arriba. Ahora hemos llegado a esta sala de aquí con bastante eco, que parece como un teatro, como una sala de eventos. Fijaros por ahí. Aquí hemos estado haciendo unas fotos porque mirad la arquitectura que tiene el sitio. Es muy bonito, ¿eh? Lo único que en cuanto a balneario, yo me esperaba algo de agua, ¿no? Balneario tendría que ser como unas termas o algo así, ¿no? Donde la gente se pudiese bañar. Mirar estas salas. Bueno, chicos, ya recogiendo un poco el material, hemos volado un poco de dron, hemos cogido el edificio donde está el balneario, bastante guay. Lo único que no sé dónde estará el tema de las termas de agua, si es así que existe. Como digo, estamos recogiendo porque pondremos ruta para San Hilari, San Hilari de Sacalm, que iremos a comer algo ya, que ya son las 3. Vlogs a mi nivel. Pues nada, chicos, hemos llegado al pueblo, que hemos ido a dejar el coche y ahora vamos a ir al restaurante. Uf, qué bien huele ya. Madre mía. Yo le pongo un 6. El entrecote estaba muy bueno.